Buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de este Graveyard Keeper. Como siempre, muchas gracias por estar ahí y por ser parte del canal, la verdad que me ayudan muchísimo. Recuerden que pueden seguirme en Twitter, en @johnarrowgames, somos 400 y pico, así que súmense. Nada, vamos a seguir donde estábamos. Tenemos nuestra primera ceremonia dentro de poco. Habíamos quedado que el burro ahora nos exigió 5 zanahorias por adelantado para traernos un cadáver. Le tuvimos que aceitar las rueditas. Tenemos que hacer bastante cosas. Ah, tenés larvas ahí tiradas. Ay, tenemos que hacer bastantes cositas. Tenemos muchos puntos de tecnología también. Fíjate si podés. Ah, esto ya lo podés recolectar. Ya casi no tengo energía. Mirá, 4 de semillas te dio. Ah, capaz que fertilizado te da más semillas. Capaz. Te dio 3 de zanahoria. Bueno, sí. La zanahoria te dio 3. Va, eso que está abajo. ¿Y ese lo habíamos fertilizado? No me acuerdo. Sí. Ya pasamos a nuestra ceremonia. No, no, la otra. Ah, ¿todavía no? No, la otra. No tenés espacio. Sí. Ahí tenés que agarrar el trigo. Que no puedes agarrar. Trigo 10. Ah, no puedo. Residuos, poné residuos ahí. Y abajo también. Bien. Las larvas van ahí. Van acá. Ah, esto lo tengo que poner yo. Sí. ¿Y esto me quedó una sola semilla? ¿Una sola semilla? No te escucho. Tururu. Tenías que poner más. Después hay que poner más repollo. Ah, los libros. Que no sé cómo podemos usar. Aún puedes sacarle algo de papel. Capaz te voy a poner usar, a ver. No te aparecía usar. No. No sé cómo se usa. No. Bueno, lo llevo, pero no sé cómo. Acá creo que podés poner. En esa puedes poner piedras. Grandes. Grandes. O el estado del cuerpo no estaba completo. Puede ser. ¿Cuánto le pusiste? ¿10? No.
Sí, los 10. No puedo llenarlo, obviamente. ¿No eran 5? Sí, pero se agarró 5 antes, que me dejó uno, ahora agarró las otras 5 y dejó otro. No. Me va agarrando de a 5. Uy, está bastante malo este cuerpo. Tenés que ir sacando cositas, me parece. Fíjate si lo podés ir sacando de todas esas otras partes. Ah, sí, mira. La grasa. Y el corazón, todo eso. Por ahí si lo haces mal, se caga, pero bueno. Pero nunca se lo saqué. ¿Sacaste un corazón? Sí, quedó medio caquita. Ya quedó destruido. Bueno, le saco lo más y lo tiro al río. ¿Qué es ese más? ¿Meter? Ah, me... Ah, no, no podés. ¿Dónde le metes el corazón? Quiero ver cómo queda. Se lo voy a volver a sacar. Uy, lo estás haciendo engendro. Mira, tirás al río, por Voy favor. a sacarlo. Le podría No. haber sacado el cerebro, pero bueno, mejor me voy. ¿Cómo Antes gastar que... 5 zanahorias al pedo? Ahora la misa tengo que hacer la mañana. ¿Cómo? Tengo que hacer la misa. Ah, sí. Voy a dejar toda esta carne. Imagino que no te consume energía hacer la misa. Necesitamos la mesa de estudio. Acá hay una. Necesitamos ciencia. ¿Cómo conseguís la mesa, la ciencia? Poné. Bueno. Para todo necesitamos ciencia. Tres, mira, para la síntesis. Voy a guardar las partes. No, esta es la parte de la autopsia. O sea, rompes ahí y te haces parte de abajo, abajo. Ah, sí. Como para unir las zonas. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Ahora que eres clérigo, debería participar en nuestras sagradas actividades. He decidido abrir un comedor social para los pobres cerca de la catedral. Me ayudará a mejorar mi imagen. Por lo visto, cuando tienen hambre, mi belleza resalta más. Necesito muchos boles baratos y, según parece, tienes depósitos de arcilla justo enfrente de la iglesia. Llévale 20 boles al obispo. Hazme boles y a cambio te daré la guía del clérigo novato. Te daré un puñadito de... De los Ah, azules. puntos azules para dar tus primeros pasos. Además, con gusto, te compraré todo el pan que tengas para el comedor social por un precio especial, claro. Después de todo, estoy representando su voluntad. Bien, recolección de arena. Ya estoy yendo. A ver qué me puede dar. Vela. Re cara la vela. Sí. ¿Esto qué es? Galletas de comunión. Fe también. ¿Galletas de comunión? De comunión. Es la hostia. Sí.
O sea que no podemos dar el sermón todavía. Me imagino que no. Pero ahora vuelvo a entrar y me fijo, qué sé yo. Vale. ¿Qué tal voy a buscar a Cana? Puedo sacar varios. ¿Puedo sacar infinito? Parece, hasta que se desaparezca ese cosito, me imagino. ¿Cuánto le teníamos que dar a Sibir? Ah, no, no hay que darle nada. No. A ver. Arranca. Carie. Muy bien. Me gustaría decir unas palabras. Vino gente. Tenemos una iglesia maravillosa. Estupendo. Y ahora, recemos por esta bendición. Agradecemos mucho vuestros donativos. No, no le puedo decir eso, a ver. Un sermón genial. ¿Ah? ¿Dejan plata? ¡Ah! ¡Dejan platita! ¿Puedes rezar de vuelta? Tengo 4 de fe. Me imagino que no. Ah, bien. A ver, informe, asistente 5, fe recibida 1, donativos reclutados 48, resultado fracaso. Posibilidad del éxito 50%. Vale, pero recién empezaba. ¿Lo puedes retirar? No, queda ahí. Sí, ya está, ya te lo dieron. Ah. Tengo que ir a buscar la... ¿Los moles esos dónde se hacían? Ah, acá. Acá. ¿Algo para comer? Esto, con esto y esto podemos ir. No sé si lo podemos hacer nosotros. ¿El qué? Los boles esos. ¿Estaba ¿Seguro? El señor ahí, viste, que hacía los boles? El bol me parece que lo vas a tener que hacer en el horno, calculo. Maybe. Ah, podemos hacer pan. Mirá. Y para hacer pan necesito esa más. Ah, mirá. Anda para atrás. Reflejo rápido. Tiene más tiempo para pescar un pez. Necesito 2 masas para hacer pan. Imagina que se saca. Ahí está. Ah, la harina, mirá. Ahí va. Excelente. Y la masa la haces con el agua. Y... Que él me va a comprar todo eso, todo el pan que haga. Mira, un bol chucrut. Metabolismo lento, todas las mejoras duran más tiempo. Carne cruda rebanada. Mira. Okay. Bueno, la harina, tenés que empezar a hacer la harina. Sí. Bien, tenemos para hacer la harina, los bols no. Solo la harina podemos hacer. Ahora tenemos que hacer los boles en la casa del señor. ¿Qué señor? Hay 3 millones. Hay un señor que hace los boles en la ciudad. Hace la harina, así la vendés. Pa, no sé si conviene venderlo, si ¿no? Llega. Va, hace todo. Necesito 2 masas. Sí, llega. ¿Para qué? Para hacer pan. ¿Y para qué te sirve el pan? Para vendérselo. ¿A quién? Minuto tarda en hacerse. ¿A quién? Ah, no me deja. No me deja fabricar. Ah, tengo que poner combustible, me imagino. Al pastor, ¿no viste? Dijo, te voy a comprar todo el pan que hagas. Ah. Pero igual me imagino que antes de hacer el pan tengo que darle los boles. Las maderitas. ¿Cómo? Los boles. Sí. Oh, ya salieron estas cosas.
De cuando no agarras un ítem que te va persiguiendo Ah, atrás. sí. ¿A cuánto de fe tenemos ahora? Cuatro. Falta uno para poder hablar con la. Sí. ¿La fe se puede vender? ¿Qué? Ahí se va el señor. ¿Dice algo la fe? Ahí cuando lo marcas el personaje. Este de acá abajo es el dólar suyo. ¿Qué pasa? Diciendo si dice algo la fe cuando lo marcas en el personaje, el ítem. Ahora lo muestro. Acá. Se usa en predicar. Mira. El señor Ball. Está Este es el cerrado. señor que hace bolis. Le puede sacar arcilla ahí. Privado. Te pinto. Tenemos un montón de puntos rojos y verdes. No podemos hacer ninguna, todas son Sí. cosas azules. Ah, arcilla, ahí mira. Puedes hacer los boles. Genius. Vamos a hacerlo. Fabricación de papel. Sí. Plano, listo. ¿Algo más? Listo, ya dejemos de lado todo esto y vamos a nuestro hogar. Torno es 6 clavos necesitamos. Mirá, tenés reserva de piedra. Hacer papel. Ah, la iglesia. ¿Dónde se hace el papel? ¿En la iglesia? En la iglesia. Mira. Tengo los libros, ¿no? Por acá, sí. Ahí está, sí. Abajo. Esto. Carísimo. Caro. Bueno, tenés que ir a vender el certificado y fíjate si comprar podemos comprar. clavos. ¿Eh? Comprar clavos. ¿Y qué más me ibas a decir?
Tenemos que encontrar la forma de crear un horno. Primero necesitamos los puntos azules para hacer el horno. Sí. Puedo comprarle los bol, una de dos. ¿Para qué necesitamos esto para los boles? Igual necesitamos clavos. Necesitamos. ¿Cuánto eran? ¿Para qué? Para el que sea. Y como 10. Vamos a vender el certificado. Acá entro. A ver, ¿qué más te vende? Este no tiene vino. Estos objetos estarán desbloqueados. Ah, ahí tiene vino. Hasta que el vendedor alcance el rango 2. Yo no sé cómo ellos pasan de rango. Y vos vendiéndole, seguro. Este no tiene nada, ¿no? Habrá sido hacer todo esto pixel art. Mal. Las animaciones, ¿sabes? Tremendo. No sé qué es esa trampa todavía. Yo tampoco. La sangre sí, la grasa sí. Cuando le saco la grasa se pone más bonito. Y con la sangre también. Ahí está. Le saco el cerebro. La carne, la carne. Ah, ya está roto. Ah, pues le pillaste. La carne, sácale. Guardar así. Tengo que juntar platita para ya que estás hace... Sí, el bordecito.
pasta de pulido. Ah, mira. Con la pasta de pulido hace que sean. Le sacas el óxido y las hace de plata. Mira. ¿Aceite necesitas? Sí, tendría sentido. Y. Ah, para la cruneta. Aceite de semilla. El que usamos para. Ah, sí. ¿Le hago una cruz? Ah, no, voy a hacerle un coso. ¿Qué le haces hacer? Una lápida. Sí. Tengo más piedra que clavos. Sí. Es que la piedra la hacemos fácil. Vas a Wiglow y la sacas. Está el muerto ahí. No lo había visto, pues no lo habías terminado de tapar. Advanced Grave Digger. No. ¿Qué pasó? Me quedé sin energía. ¿Tengo algo para comer? ¿Algo? ¿Cómo tiene las zanahorias? Una masa me puedo comer. Una larga. Ahí, la poción es. Reserva de. Mirá, reserva de hierro. Así esa. No tengo mucho espacio. Arriba. Más. No tengo mucho espacio más. ¿Y para qué sirve la reserva de hierro? Para tirar toda la mal. A ver. Aumentar el espacio. El espacio del patio. Tenemos 10 de esas chatas. Reserva de piedra. Eso era lo que queríamos hacer. Vamos a hacerlo más por acá. No se puede mover esto después, ¿no? Una vez que lo. Parece que no. Ah, es fácil. Ah, agua y arcilla. Ah, tengo que guardar la arcilla. Mira, era agua. Re fácil hacer el. Sí, mira, tengo un montón de agua. Ah, llévate todo. ¿Cuánto de arcilla te consumió? Puedo hacer 3 porque tengo 3 arcillas. Dársela al chao. Oh, te va a hacer 20. Ah, 20. Ah, las haces al toque igual. Sí. Sí, pero tengo que agarrar arcillas. ¿Dormí? Sí. Bueno, vamos a hacer eso. Y cerramos el capítulo con eso.
Lo único bueno es que esa demanda ahora. Vos le dejás y el tipo te lo trae. Ah, salió mal. ¿Me lo puedes meter esto de vuelta? Error de cirugía. Bueno. Yo creo que mientras más calebritas tiene, más tarda en descomponerse. ¿Qué? No sé qué es. Todavía no tuvimos que sacar a nadie. Así que mucho no sé cómo es. Tengo que hacer la lápida ahí. Cada artilla te pide 3 para hacer un gol. ¿O no? No. Ah. Es 1 y 1. Ah. ¿Uno menos? Ahí, 12 y 9. Justo. Se lo tenés que dar al tipo. Pero tiene que venir. Ah, es verdad, tiene que venir. Y esto ya está. Y acá vamos a dejar trigo. Acá. Esto me lo voy a llevar a la iglesia. Esto para abajo, sí. Bueno, mientras vamos a guardar eso, sí, tenés que dormir también. Vamos dejando el capítulo por acá. Nos falta algo muy importante que es el horno, pero ya lo vamos a conseguir, como todo. Le tenés que dejar las zanahorias al burro también. Pero bueno, va bastante encaminado por ahora. Tranquilo, hay cosas para hacer, pero vamos bien. Lo bueno, ya tenemos el trigo. Con el trigo podemos hacer la harina. La harina la podemos vender. Seguramente vamos a poder sacar más plata para comprar más más clavos. Que es lo que... Los clavos es lo que por ahora nos está matando hasta que no tengamos el horno. Así que... venimos bien de acá también. O sea, a ver si tenés... ¿Puedes recolectar algo más acá? Ah, no tengo energía. No tenés, ah, ¿puedes recolectar igual? Ah, no. Y vamos a dejarle al burrito. A dormir. Bueno, ahora sí. Terminamos el capítulo por acá. Espero que les haya gustado. Denle un buen like. Comenten si quieren, compartan. Y si todavía no estás suscrito, te invito a suscribirte. Así que. Nada más, nos vemos en el próximo capítulo de este Graveyard Keeper haciendo más cositas. Chao.